Buen día, gente, ¿cómo le va? Bienvenido otra vez a un nuevo capítulo de Ranchada. ¿Cómo le va a la gente? Bienvenido. La gente que mira los redirectos, bienvenido. Los VOD, los bot. Bueno, vamos con el jueguito. Así no perdemos mucho tiempo con esto. ¿Dónde era esto? Tomo unos matecitos mientras. Mateando. Qué feo que está afuera, ¿eh? Un poco esto. Bueno. Bueno, seguimos, ¿eh? Cronómetro. Relojito. Y seguimos con la campaña. Continúa la campaña. Sí, exacto. ¿Qué pasó acá? No, continúa la campaña. ¿Eh? Winslow dice que la clave son las de 100 toneladas. Destruyamos esas armas. Hay enemigos. Son chacales. Yo cubriré. ¿Está ese tipo? ¡Ah! ¡No! No me salió. ¿Me dice esto? Busca la manera de llegar arriba de la meseta. Alighieri, buen día, che. Buen día, Winslow buen dice día. que la clave son las de 100 Un resfrío toneladas. bárbaro, pero bien, bien. Destruyamos esas ¿Cómo anda armas. vos, Alighieri? ¿Qué cuenta? Muy temprano para andar jugando esta porquería, ¿no? Ojo. Sí, no, igual siempre es el resfrío, ¿viste? Ahora me mataron, estoy llevando acá, no puedo dormir bien, así que me canté. Y yo dormí bastante, ¿viste? Dormí como un bebé, como dice. Pero ando medio. Ah, boludo, este chaval estaba acá, pensé que. Bah, no nos mata, boludo. No, ¿qué hice, boludo? Metí una bomba, nada que. ¿Cómo era esto el poder de? Con la Z. Hay un poder acá. No, lo que pasa es que yo duermo medio mal también porque tengo medio como insomnio a veces, ¿viste? Entonces trato de dormirme tarde. O sea, lo que hago yo es si a la noche me acuesto a las 10 de la noche,
Después me despierto a las 3 de la mañana, entonces trato de bancarme el sueño que tengo y dormirme a la 1, 12, cosa de después de dormir, no despertarme tan temprano, boludo. Porque después tengo que dormir la siesta también, ¿no? Yo para ir a laburar, ¿viste? ¿Qué, cómo era ese poder de...? Ah, este poder. Y dije, bueno, vamos a pasar este, que la otra vez me quedé caliente con este juego. Bueno. ¿Y vos qué contás, Alighieri? Aparte de no poder dormir. Igual que yo. Aparte, cuando con este resfrío, ¿viste? Tampoco te deja dormir, ¿vale? Tengo... En la nariz se me empieza a pelar toda la nariz, ¿viste? De tanto... De tanto estar con el pañuelo, ¿viste? Se me empieza a pelar todo, boludo. Medio alérgico en eso. El cambio de clima, boludo. La humedad también me hace pelota, boludo. Odio la humedad, boludo. Unas cosas que... Otro quilomito que no me deja tranquilo. A mí... Mira este chabón, boludo. Está recontra bué, tío. Tengo hype por el MK1. Ah, vos sabés que va a salir ese juego, ¿no? Todavía no lo vi. Ese juego, no, no sé cómo es. Me voy a fijar. El trompo, sí, cualquiera. Mira, yo, vos sos fanático. O sea, te gusta mucho el Mortal Kombat. Los juegos así de. Va, el MK. No sé cuál es tu favorito que vos decís. Quiero que saquen uno piola. Porque yo. ¿Qué bajó lo de la humedad? El cambio de clima no ayuda. No, no ayuda nada. A mí me gusta mucho el Mortal Kombat. Soy fanático. Pero soy fanático de un solo juego nomás. Soy fanático del 3. Es más, acá atrás, bueno, atrás mío tengo un cuadro pintado del Ultimate. Está impresionante, boludo. No sé si alguna vez. ¿Te lo mostré alguna vez a Ligieri a vos el cuadro ese? Si querés te lo muestro. Prendo la luz, corro la webcam y te muestro cómo es el cuadro ese. Lo hizo mi hermano, a pedido. ¿Te acordás del cuadrito ese? Bueno. A mí me gusta mucho ese. Es más, conseguí de nuevo el cartucho. Lo tengo acá. Le había prestado a un amigo. Esto alumbra como la puta madre. Mirá. Original, eh. Va, original. Tengo la caja también, viste, que es como un VHS. Es el único juego que no quiero que se me pierda, boludo. Se lo presté a un chabón. Casi me mata la luz esto. Y... Chusmear de nuevo el cuadro. Te lo muestro, mira. Bueno, ahí tengo, viste. No sé si se ve. No puedo estirar mucho la cámara porque tengo el cable. Tengo ahí un par de boludeces, tengo ropa, ¿ves? Este es del Ultimate, pero el de Sega. Porque el de Nintendo cambia, ¿viste? Está buenísimo el cuadro este. Es una masa. Tremendo cuadro, boludo. Las divisiones, como había hecho yo, las divisiones del cuadro lo hice yo. Va, lo tracé yo y mi hermano hizo todos los dibujos. Lástima que. A mí de Mortal Kombat, hasta el último que me gustó fue el Trilogy. Después de ahí ya no jugué más, boludo. Después juego, tengo ahí un Solana Edition, eso. Y sí. No. ¿Sabes lo que a mí lo que no me gustó del. Lo que no hicieron más de los Mortal Kombat? De Mortal Kombat 10, ¿no? Lo que no me gustó más fue las brutalities, boludo. Las combinaciones y eso. Eso era lo que lo hacía divertido el juego. Por eso no quise jugar más los otros. Los otros parecen juegos de los nuevos, ¿viste? Que tenés a Robocop y todo eso. Ya. Es cualquier cosa. Pero bueno. Hay gente que les gusta mucho, fanática.
Le gusta la saga completa a mí, ¿no? Sacaron lo que es las combinaciones esas que eran difíciles de hacer. Y ahí ya dije nada. Ya no me gustó para nada. Voy a buscar la moto, no sé qué voy a hacer acá. Se volvió como un juego distinto el Mortal Kombat. Como pelea tipo Taken así, viste, medio. No. Me gusta matarlo y pasar a la siguiente pelea rápidamente. Es más divertido, boludo. Decime la verdad, ¿no era más difícil el Ultimate o el Trilogy? Haciendo todas las combinaciones con el joystick que jugarlo ahora nuevo ese, que con tres botones haces una combineta, boludo. Cualquier cosa eso. ¿Qué sé yo? No sé, digo yo. Capaz que porque soy yo me quedé medio en lo viejo, pero no sé. Che, ¿dónde tenés que ir acá, boludo? Lo viejo tiene lo suyo, sí, boludo. Es que no digo que no lo hagan. Lo hagan como es. Yo para mí tendría que haber dejado. Está bien, lo que es el ambiente, hacerlo así. Pero dejarle las combinaciones, papá. Dejarle las combinaciones de las brutality. De tocar 800.000 botones. Eso dejáselo, boludo. Dejáselo. Fíjate, te acordás, no sé si vos. Bueno, vos jugaste al 3 y todo eso. Que cada personaje tiene su propia combinación con su propio timing. Timing de combinación de combinaciones. Tiene un timing diferente. No lo hagas un Street Fighter, boludo. ¿Entendés? No lo hagas tipo Street Fighter o Tekken porque no pierde lo que es la gracia del Mortal Kombat, boludo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Antes el Mortal Kombat 3, el Ultimate, era uno de los juegos más. Es uno de los juegos más jodidos. Más difícil que que hasta el King of Fighter y el Street Fighter. Por el tema de que las combinaciones no eran fáciles de hacer. ¿Entendés? O sea, yo me acuerdo cuando era pibe y jugaba. Tengo el Street Fighter también de Sega. Y después jugaba el King of Fighter 98 y todo eso. Que tenían combinaciones, que eran muy buenas. Pero vos jugabas al Trilogy. O al Ultimate, o al 3. Y los pibes después jugaban al King of Fighters. Y muchos se pasaban al Street Fighter, al King of Fighters, porque decían que era un poco más fácil de jugar. Y no jugaban al Mortal Kombat. Porque era difícil de jugar. ¿Entendés? Era difícil porque tenía que hacer un time. Cada personaje tenía un timing diferente. Vos con Jax, por ejemplo. Para hacer la combinación era jodida. Con Jade, con Jade. Era jodido hacer los 7 combos esos que sacabas el bastón. El palo ese que tenía. ¿Entendés? Las brutalities, algunas eran fáciles, tenían un timing diferente, y otras eran dificilísimas de hacer. Entonces eso era el Mortal Kombat, para mí. Esos timings, esas combinaciones jodidas. Esos combos infinitos que podía llegar a hacer, la energía se te gastaba bastante rápido. ¿Viste? Esas cosas son las que a mí me dieron vuelta cuando empezaron a salir
Cuando sacaron el 4 y lo hicieron medio Taken, ahí ya la cagaron, boludo. Sí, o sea, después te acostumbrabas si y sacaba la brutality, pero no todas eran iguales, ¿entendés? Todas las combinaciones de cada personaje eran distintas a las brutalities, ¿no? O los combos. Yo no sé qué hay que hacer acá en este juego, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? O me quedé en el pasado y ya cambió todo. O no sé. No sé qué hay que hacer acá. Sí, el Mortal Kombat 10 lo había jugado trucho. Pero no es una cosa que me agradó. ¿Viste? Pero ya no, ya cambió algo. Como... Digo, la verdad no me gustó. Sí. Sí, me pareció más fácil entre. Lo que pasa es que no, tampoco lo jugué mucho. O sea, jugué muy poquito. Pero cuando. Pero no, no, no me gustó la mecánica del juego. Es como otro juego, ¿no? Es Mortal Kombat. Qué sé yo. No sé cómo es explicarlo. Le hicieron mejor lo de Street Fighter, boludo. ¿Qué crees que tiene? ¡Aparta! ¡Se cae! ¡Rete! ¡Wow! Cuando lo juegas bien te das cuenta la cantidad de cosas que tiene. Hasta hoy en día hay gente que le exprime cosas. ¿Al cual? ¿Al 10 o al 3? ¿Otra vez tengo que volver a hacer esto? Ah, eso porque tengo que va. Otra vez. Ah, el Mortal Kombat 10. Sí, no, lo jugué un poquito, pero. Qué sé yo. No lo exprimí a full, capaz que tiene muchas cosas. Cayó como Charlie García. Winslow dice que la clave son las de 100 toneladas. Destruyamos esas armas. No sé, no, no sé por qué, pero. No, no. No, no hay caso, no, no me gusta. Capaz que soy yo que soy medio terco Yo te con. cubriré. Yo te puedo decir lo mejor que tiene el 10. Ya te digo, lo jugué nada. O sea, muy poquito y nada. Pero. Pero capaz que soy yo que me faltó jugarlo bien y viste. Pero bueno. Es más, el 3. Falta de interés. Sí, también eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya no me gustó de entrada. Entonces como que ya no le presté mucha atención al juego. Ni que agarré y dije, quiero. Viste, cuando no estás interesado medio en algo, ya decís, lo saco. Capaz que si vos decís. A ver qué onda es esto y te empezás a investigar y a jugarlo y decís, ah, esto tiene cosas buenas. Pero no, no fue por ahí lo mío, ¿viste? Lo jugué así nomás y listo. Eso es no me convenció de entrada al juego. Y ahí donde ahí ya cagué, ¿viste? Ah, no cagué, o sea.
Vieni fuori. El bronce es mucho más fácil, es un asco. ¿Sabes qué? Lo voy a descargar después ese, el 10. Y lo voy a dar otra oportunidad más, a ver qué onda, boludo. Voy a probar bien. Voy a buscar en internet alguna combineta de cómo hacerla. Y me fijaré bien cómo se hace. Capaz que tiene algo bueno y yo no le estoy sacando la... No estoy sacando el jugo, boludo. ¿Y ese cuándo sale el MK1? El MK1, o el, bueno, eso, yo no vi el tráiler del 1. El MK1, por ejemplo, las mecánicas, parecidos a qué MK, al 10 habrá sido, por ejemplo. Rato porquería. ¡Aparta! ¡Se cae! Bueno, pues estoy tapado. Sale el 19 de septiembre. Ah, bueno, falta poquito. Oh, se va a caer, boludo. La moto, mira dónde queda. Es una mezcla entre el 9 y el 10. Bueno, voy a ver cuando salga. Le voy a dar una ojeada a ese juego. Todavía no vi ni el trailer, nada. No vi ni trailer, nada. Si no, me bajaría el 10 y jugaría primero el 10 para bien. Y le daré una segunda oportunidad, ¿viste? Pero viste, cuando no te convence algo de entrada, ya fuiste. Pero bueno. Capaz que es probar. Y probar, ¿viste? ¿Dónde quedó la moto, boludo? Qué truchero, boludo, esto. ¿Cómo hace para subir acá? No te caiga. Hoy sale un trailer nuevo. Bueno, lo me voy a fijar. El 11 no. Me voy a fijar. Después cuando coso voy a ver si tengo tiempo y descargo ese juego. Bueno, pasa que no tengo la moto acá, boludo. Estoy caminando, boludo. Voy a dar primero un vistazo al tráiler del nuevo, el 1. Lo que sí estuve viendo de Street Fighter es... El Street Fighter está buenísimo. Nunca lo jugué bien en el Street Fighter, pero... No te caigas, amigo. Buah. Este juego es una basofia, boludo. El 6 está muy bueno. Sí, estuve viendo que... Estaba bueno. Pasa que lo quise comprar, pero estaba bastante careti, ¿viste? Bueno, si sale trucho, lo descargaré trucho el Street Fighter. Y veo, porque total, ¿viste? El Street Fighter... Lo jugás modo... Tiene que ser sí o sí modo online, porque si no tiene sentido practicar con la máquina, está bueno, pero... Yo lo había visto 11.000 pesos en su momento. Pasa que el dólar ahora se fue al choto y cagaste, ¿no? Acá está la moto, mirá. ¿Tú quieres buscar el chaboncito? Así que... Nah. Ah, hay que pasar por acá. Bueno.
¿Qué pasa? Ahora estamos a de 1000, creo. ¡Oh, la mía! El MK10 estaba a 100 pesos, ahora está más de 1000. No, igual el MK10 lo voy a descargar trucho. Total, para aprender a jugar, trucho lo puedo jugar, o sea, juego contra la máquina. Pero tengo que ver, ¿viste? No soy de comprar juegos yo. Es medio anti-Steam, boludo. No porque no tenga la plata. Lo que pasa es que a veces se abusan, boludo. No sé. Algo que sea un juego cooperativo. Algo para jugar con amigos, ¿viste? Porque puede pasar lo mismo, boludo. Que los compro y no los juego. Entonces termino jugando los juegos truchos. Más que los juegos originales. Y dice pelota. ¿Cómo que es? Cualquiera de estos. Uy, lo arrastré como. Qué cosa loca este. Steam hoy en día es una basura, así que la verdad no merece mucho comprar el juego. Yo no. Una. Yo compro por tres razones a veces no compro los juegos. Una porque. No porque a veces no tenga la plata, tengo la plata. O sea, junto plata y no tengo problema en comprarlo. Uno porque los juegos tipo campaña, o sea, yo estoy haciendo esto, entonces no me conviene comprar un juego viejo que a veces ni siquiera está en Steam, en la biblioteca de Steam. Eso por una razón. Lo segundo, que si lo compro tiene que ser un juego cooperativo, porque si es un juego en modo campaña y lo pasás y ya está, es un juego tirado a la basura porque en internet. Si es un juego más o menos relativamente, por ejemplo, como este, para jugar online, esto no tiene más servidores, olvídate. Menos el Codemaster y toda esta empresa. Dos. Y lo tercero, que a veces cuando compro los juegos no andan igual de mal que si lo compras, si lo jugás trucho. O sea, te compras un. Mirá lo que me pasó la última, hace el año pasado. Me quise comprar el Battlefield de Bad Company 2. Ese está para PC. PC y PlayStation 3, creo. Pues es un juego relativamente viejito, o sea, no es tan nuevo. Lo compré por Steam. No me funcionó el juego, lo tuve que devolver. Directamente no funcionaba el juego. O sea, y lo descargué trucho y el juego trucho funciona. O sea, ¿cómo puede ser que un juego que compras, que es de EA Games? Sí, el Battlefield es de EA Games. Y lo comprado por Steam no está. O sea, pusieron un juego que no funciona en la tienda de Steam. Lo pagás y no funciona. No, ni siquiera en modo campaña funciona el juego. No puedes conectarte, no sé. Había gastado como 800 mangos. Es más, compré dos porque uno me lo compré para mí y otro se lo regaló un amigo. Y él, tampoco el pibe este lo pudo jugar. Entonces lo terminé devolviendo. Y el pibe creo que también lo devolvió. O sea. Compré los juegos y no funciona ninguno de los dos. Ni siquiera no es que era mi máquina. La máquina del chabón tampoco funcionaba. Entonces, ponés un juego en una biblioteca que no funciona y lo estás pagando. Chupala, ¿viste? Y Yoshi, sí, en Yoshi yo descargo los truchos. No descargo los. No descargo los juegos, no. O sea, eso es lo que pasa también, ¿viste? Otro con el que pasa así. Es con los Max Payne. El Max Payne 1, 2. El 3 si lo puedes comprar en Steam, no pasa nada, anda bien. Anda bien el juego. El juego es una basofia igual. El 1, que es uno de los mejores juegos que salieron para de tercera persona. En Steam tenés que modificar o tocar algunas cosas porque no funciona. Es un juego viejo, pero tenés que pagarlo y no funciona bien. Entonces vos decís, ¿para qué carajo tenés dos juegos, el 1 y el 2, que andan mal? Tiene que setear ahí configuración. Cuando lo descargas trucho y con un crack ya funciona el juego. Anda, boludo. Eso por eso yo estoy muy enojado con Steam, boludo. Por eso no juego. No compro, boludo. Malo juego que juego yo viejo así. O sea. Otra.
Compras un juego nuevo y viene con unos bugs de la puta madre, está glitchado. Tenés que esperar que salgan actualizaciones. Parece que lo sacan así nomás, viste, como pan caliente. El Resident Evil 4 dice que andaban para el culo el nuevo, el remake. Había salido. Ya, qué sé yo. ¿Qué haces? ¡Señales al corsario! Eso todavía no. Reconozcamos el terreno. ¿Reconocer? ¿Reconocer qué? Hemos destruido la artillería. ¡No queda nada! Tenemos que ir a Terra Verde. PSI no puede atacar una ciudad amurallada sin artillería. Y creo que aún no hemos acabado. ¿Algo te dice? ¿Qué algo, capitán? No, no ¿El sé, mismo algo que te dijo que tu mujer aún estaba sé en Civilia? ¿El mejor, algo que mató a tus hombres en Ríos Blancos? No sigas, si no quieres pelea. Acabemos con esto. ¿Qué sé yo? Algunos le anda bien, Jack. ¿Cómo ibas a verlo? Yo no soy de comprar. ¿Sabes? Un día, cuando todo acabe, deberíamos tomarnos un mezcal en el porche de la mansión de mi padre. Y entonces pelearnos de verdad. Odio el mezcal. Ahí está. Este es el que tengo que matar, boludo. ¿No te cansas nunca? Me duele la cabeza de escuchar todo lo que sueltas por la boca. ¡Genial! Un agujero oscuro y profundo. Algo me dice que... ¿Cómo entras acá? Ah, mira esto. ¿Qué dice? Busca la manera de entrar a la meseta interior. Realiza un reconocimiento de la meseta en la parte superior. Ay, ay, ay. ¿Dónde tenés que ir acá, boludo? Maldita sea. ¿Y dónde tenés que ir acá? Qué juego a sofiete este, ¿eh? Acá arriba. Ah, vamos.
León. El agua de Meseta Dorado está contaminada de suero. Prescott está detrás. Bueno. Está llena de chabón, boludo. Y no tengo yo balas, boludo. Más bala, boludo. Vamos a bajar acá, a ver. Ah, chabón, qué porquería, boludo. Qué juego de miércoles, boludo. Y bueno, Alguien es así, viste. Es así esto, che. Hay un coleccionable ahí. Salgo de a piratear todo. Yo, de los 144 juegos que pasé, que vengo pasado, creo que los 95% son piratas, boludo. ¿Viste? Pero bueno, también yo me arriesgo a que se metan intrusos. ¿Y esto qué onda? Bueno, hay dos robots acá. ¿Cómo es esto? No tengo balas, ¿o no? Buah. Correte, boludo, correte de esta, ¿por qué? Pasa que cada este es... Qué bueno, que tiene un movimiento de porquería este juego, boludo, que es impresionante, boludo. Buah. ¿Cómo destruís esto, boludo?
Casi muere. ¡Dale, boludo! Buah. ¿Cómo destruís esto, boludo? Un 3 aparte, boludo. Porque venga para acá. Buscar manera de... no sé... ¡Ah! Mierda. Tu compañero no hace nada, ¿no? Tan de chorizo, ¿no? Es que tampoco tengo otra arma como para vos decir, bueno, le doy... con otra arma, ¿viste? ¿Puedes correr? A ver si le doy al tacho este. Creo que murió. Es jodido pegarle, matarlo, ¿eh? ¿Cómo anda Franco? ¿Todo bien? Mira, recién veo el chat. Estoy matando a estas cosas. Tú tienes más balas, este me parece a mí, ¿no? Tiene más misiles. Ah, bueno, lo puedo llegar a matar. Pero es malísimo, chon. Mira, este se quedó retrabado, boludo. Ay, bueno. Menos mal, boludo. ¿Todo tranqui? Murió. Bien, 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 acá, tranquilo, jugando esta porquería. pero una cosa lentísima, boludo. Tu compañero está de adorno, porque la verdad es que no hace nada, ¿viste? Un poco de balas de esto. Así que bueno, loco, aguante los juegos piratas, ¿eh? Bueno, por lo que veo hay que subir todo por acá. Peor tener el lleva de compañera y esté usando la cura cada 2 segundos. Me está de puta. Chiva. Buah. Yo me estoy arriesgando, creo que hay que venir por acá, pero bueno. El juego tampoco es tan... hay que subir ahí arriba, ¿viste? No, acá no.
Hay una escalera ahí arriba. No la había visto. Qué porquería de salto que tiene este juego. Mira, tu compañero ya está acá arriba. ¿Cómo hizo? No. Cualquiera. Este juego es más de salto que de shooter, boludo. Pero bueno. Uy, boludo. Ya me empezó disparando, boludo, boludo. Córrete, boludo. Pará, boludo. Parkunation, sí, nada que ver. Uy, disparar desde acá. Boludo, me estás cargando, correte, boludo. Pongas a cargar justo cuando me... La puta madre, ¿dónde? Ah, mira. Che, lo maté al... Maté a... ¿A qué maté? Maté al chabón este, al especialista este.
No tengo nada, balas de sniper, boludo, cualquiera. Bueno, a ver, pará, porque yo vine por acá. Este juego no te explica dónde tenés que ir, o sea, tenés que averiguar vos, ¿viste? Por acá ya vine. No, tengo que venir por acá. Estoy pegando un salto de fe acá. Y sí. Baja por esta escalera. No, tengo que bajar ahí, sí o sí, boludo. Me parece que tengo que bajar por ahí. Y bueno, vamos a bajar por allá, a ver qué onda, una puedo en la cuerda esta. Pego el salto. Vamos a bajar, a ver qué onda. No sé si mi compañero viene por acá, no sé. Bien, voy a bajar. Este sé que tengo que matar a este tipo que parece el buhonero, ¿viste? Explora la ciudad. Espero que lo consigamos a tiempo. Bueno, para ahora abajo, para. Esto es sniper, ¿no? Ah, pensé que era munición, pero nada que ver, no era munición. Ay. Hay que bajar. Es muy Tomb Raider este juego, boludo. Muy Tomb Raider. Está bueno, pero a la vez no. No tiene el manejo del Tomb Raider ni en pedo este juego. Por favor, dejad de hacerme daño. Calma, hemos venido a ayudar. Pues llegáis tarde. La mayoría ha muerto. Y los que siguen vivos, febriles, ya no son humanos. Hemos visto a esos febriles. Febriles. Ni vivos ni muertos. Vagan por las calles como perros, cazando a los pocos que quedan. ¿Qué ganan con tanto mal? Abriré la puerta. Las fuerzas de PSI están en la ladera sudoeste de la meseta. Atravesad la ciudad hasta la estatua de la diosa del agua. ¿Qué quilombo? Y después pasad por la puerta cabeza de lobo bajo la ciudad. Haced lo que podáis para salvar a mi pueblo. Y vengad a mi familia. Dale, abrime la puerta, pelotudo. Hola, papache. Ah, bueno. No, para acá. ¿Qué tipo de arma es esta? Yo la cambio.
Bueno, de acá, ¿dónde hay que ir, boludo? Acá. ¿Y dónde va el chabón? ¡Wey! Y adentro. Está ahí arriba el chabón, sí, pero bueno. ¿No? ¿No estaba acá? Yo vigilaré a los enemigos. No me parece a mí. Ah, mira. Metí un tiro que casi me hace pelota, man. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Acá. Ah, boludo, la concha de tu hermana, sos vos. Pero la tengo, este tipo se mueve para cualquiera. Es una cagada, boludo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se murieron? Hay un robot, ¿no? Por acá, puede ser.
Hay dos robots por acá. Viste, uy, la puta madre. Voy a subir bien alto y lo voy a dar desde acá arriba, a ver qué. Bueno. Ah, saltá, pelotudo. Tres tiros nomás tengo para darle. Atrás tuyo, Zagato, la concha de la mano. Zapato. Chabón, puede ser tan pelotudo, es subir la escalera acá. Bueno, espera, ya voy. ¿Quién te va a esperar a vos, boludo? Hacé lo que se te canta el culo. Tómatela, chabón, ¿no? Es más boludo este. Estas granadas, que en realidad no son, son granadas temporizadas, son malísimas, boludo. Malísimas, chabón. Puta, lleno el chabón acá. Sácalo. Dale, boludo. Acá, dale, dale. Qué salame que te traman. Ni te ayuda, boludo. No te ayuda nada, este Zagato. Zapato, boludo. Dale, zapato. Hay robot ahí de todo acá. Vamos por acá, ¿no?
Trata de matarlos, boludo. Ay, al coso, al tanque de combustible este que están ahí. Mira. ¿Esta que es arma nueva? Ah, la escopeta. Vale, mátalo. Demasiado tarde. Sniper de todo. Ah, están los esqueletos estos. Zagato abatido, otra vez ese zapato abatido, ¿no? Y que un tiro más. Cárgame. Atrás tuyo. Abajo, abajo. Ahí abajo. Ah, ¿dónde quiere la cosa? Mira dónde lo tiró, boludo, aquí porque. ¿No explotó? Que si me acerco yo explota, muero. Ah, anda a cagar. Bueno, está el chabón acá abajo, boludo. Si lo puedes dar, buenísimo, boludo. Si le puedes pegar. Está acá adentro, está acá adentro. Corre este. ¿Dónde está? Hasta allá, en la punta. Y queda un solo tiro, vamos por acá, ¿vale? Saca el zapato este, boludo. ¿Dónde estaba? Ah, mira. Tengo que darle por acá. ¡Oh, la mierda que lo parió! Casi me ve, ¿eh? Me tomo un matecito. Ah, de acá no me puede. Y sí, ¿qué quieres, zapato? No. Las áreas de recogida indicadas. Comprueba que esté despejado y
yo cubriré la retaguardia. Una vez que Terra Verde haya sido derrotada, primero se evacuará a los trabajadores competentes, después a los menos preparados pero físicamente aptos. Por último se evacuará a los ancianos, los niños y los enfermos para velar por su seguridad. La violenta historia de Terra Verde... Bien. Este juego tiene modo cooperativo, me parece. Acá hay un coleccionable. Anda a buscar todos esos coleccionables, ni en pedo. Bueno, vamos, boludo, qué sé yo. Vamos a ver qué onda. No hay nadie ahí. No hay nada. Hay lugares donde vos decís, hay algo acá, no hay nada. ¿Qué cosa? ¿Lo has oído? Me produce escalofríos. Sí, porque hay un... Se escuchó un grito, boludo, un bicho. Hay que bajar acá. ¿Por ahí? Son cloacas. Cloacas de meseta dorada. ¡Qué asco! Estas botas valen más de lo que ganas en un año. Tienes suerte. Ahí pasó un bicho, boludo. Me impide abandonar a un compañero de armas. Fresco tus a estas criaturas como soldados. Ya no me queda nada por ver. Ahí pasó otro bicho para allá. Para acá se ve. Che, qué feo que está afuera, loco. Horrible el clima. Acá. Cargando. Tu compañero es medio marmota, boludo. No, salí, boludo. ¿Te ataca esto? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, prefiero matar esto que matar a los chaboncitos que disparan, boludo. Mil veces. Mira acá. Me conviene darle con la pista. Pasa que las armas también son una cadorcha. Otro más. Acércate para acá, bicho. A ver, en la escalera.
Ah, igual. Tiene que venir por acá. No. Qué porquería, boludo. La competencia, perdón. No, boludo, saltar. Saltar, hermano. Saltar para allá. ¿Cómo que salta ahora? Ah, tenés que saltar. No te caigas, no te caigas. Esta es la motito. El gobernador Pagano ha advertido de que, a no ser que Meseta Dorado se rinde incondicionalmente a Terra Verde, su ejército aniquilará a los ciudadanos. Ni lo espera el chabón, boludo, anda a cagar. Dos horas para subirse. ¿Hay que bajar por acá? Sí, hay que bajar por acá, ¿eh? No. Ah, por acá. No, pero me estás cargando ahí acá, hombre, tienes que ir. Ahí. La cabeza de serpiente esta. Mierda, estos bichitos. Lo que no entiendo acá es qué tenés que hacer ahora, saltar a dónde, a un lado. Dale, matalo, matalo, matalo. Creo que tenemos munición infinita, boludo. ¿No? No recarga nunca el tipo este. Es medio GTA, viste, GTA San Andreas, como dispara el chavo. A ver acá. Son medio boludos estos bichos. Medio boludos son. Bueno, a ver. Yo no te espero nada, zapato. Ahí empieza la batalla. Amigos y enemigos. Tengo que matar a la mina esta falopeada. Inútiles. ¿Sigues viva, zorra estúpida? Ah, por eso el juego dice que es contenido para adultos. Pero... medio... Selena. Y esta es la mina que vos salvaste, que es la hija del cariño, profesor. ¿Has vuelto a mí? Tenemos cuentas pendientes. ¿No habrás vuelto a cambiar de bando? Siempre celosa. Y una mano robotizada, la mina. Como... un brazo. Oh, me has echado de menos, ¿verdad? Gatita. Apuntaste tu arma a mi cabeza. Pensaba que te gustaba la atención. Ahora la tendrás toda. Opa, ahora la tendrás toda. ¿Juego con la mina? Buenísimo, boludo. A ver, ¿cómo? Yo creo que juego con la mina, ¿no? ¿Qué pasó? Dispara los cañones de la torreta para desactivarlo momentáneamente. ¡No! ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Ayudadme! Ya.
Yo nunca quise. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dispara aquí? Mata a Selena Gómez. Mira, tengo que matar a... Yo no sé si tengo que disparar. No tengo más balas. Que en realidad me parece que tengo que darle... ¿What? ¿Qué pasó? Llega a la parte superior del generador. Mata a Selena. Subí, boludo. Me la va a poner. Venga, Jack. Enséñame tu bonita cabecita para que pueda. Me parece que hice cagada, ¿verdad? Bueno. Está colocada de suelo. Ah, ya sé lo que hacer. Hay que subir. Disparar mejor. Solo me has dicho mentiras. ¡No! Mentiras, morí. Que querías oír. Ya sé lo que hay que hacer. ¿Les has hablado a tus amigos de tu trabajo en FISA? Bueno. Me mató. Buah. Sí, bueno, amigos y enemigos. Un poco. Estoy aquí para allá. Tengo que venir para acá. Tengo que tirar esa cosa, boludo. Bueno. Dale que se sobrecalentó la porquería. Venga ya. Enséñame tu bonita cabecita para que pueda volar. Vuela esto. Está colocada de suero. Gatita, sabes disparar mejor. Solo me has dicho mentiras. Mentiras que querías oír. ¿Les has hablado a tus amigos de tu trabajo en PSI? ¡Dale, boludo! ¡Adelantá con la mierda esta! Me mató. Por pelotudo. Me mató. ¡Dale, pero bajá! ¡Pedazo de mierda! ¡Baja! ¡Pedazo de mierda! ¡Ay, boludo! Me sacó toda la vida. Para que se me cure un poco la porquería. ¡Dale la concha de tu hermano, tío! ¡Qué juego de mierda! Ah, me quedo acá, bueno. Ah, no es tan difícil entonces, por ahora. Pelotudo para el otro lado. Qué pedazo de porquería, boludo. Qué miércoles que de juego esto, boludo. Qué movimiento rancho que tiene. No, boludo, ¿qué pasó? Lo había hecho bien, boludo. Lo había hecho bien.
¿Por qué no me cargo hasta la parte de ahí del tenedor cargado? ¡Luz! ¡Parado! ¡Aquí! ¡Ayudadme! Ya. Ah, pero boludo, subí, boludo. ¿Qué juego de portería, boludo? Déjame tomarme un mate, boludo, la puta que te parió. ¡Rur! ¡Salato! ¡Aquí! ¡Ayudadme! Jack, yo nunca quise. Subí, 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 subí. Venga, Jack. Enséñame tu bonita cabecita para que pueda volártela. ¡Vuela esto! Está colocada de suelo. Gatita, sabes disparar mejor. Solo me has dicho mentiras. ¡Mentiras que querías oír! ¿Les has hablado a tus amigos de tu trabajo en PSI? Ah, boludo, pues... Corred, corred para acá, se me fue todo, boludo. No, pero son más lento que la mierda, chabón. Son más lento que la mierda. Dale, boludos. Movete. Puta que te parió. No llegas. Dale, dale, dale. Morite, 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 pedazo de porquería. Adiós, Selena. Chao. Creo que murió Selena Gómez, ¿eh? ¿Confiáis en mí? Casi. Bien. PSI se prepara tras la meseta para atacar Terra de Ati. Si somos rápidos, detendremos la ofensiva. ¿Cuándo los viste? Los vi antes de aterrizar. ¿De aterrizar? Pues claro. ¿Por qué? Da igual. ¿Avanzaban? No. No cuando yo los vi. PSI no atacará sin el apoyo de la artillería. ¡Eso no lo sabemos! ¡Debemos irnos ya! Otra vez este, boludo, el buhonero este. La revivió. ¿Qué acabo de ver? ¿El pasado, el presente, el futuro? ¡Habla! Conseguiré lo que quiero, aunque tenga que hacerte 1000 agujeros en el cerebro. Lord Prescott. No me molestes. Es urgente.
Un ataque de la guerrilla ha destruido toda la artillería de Meseta Dorado. ¿Y la comandante Selena? Desaparecida. Vaya, vaya, mayor. Malas noticias. Aún así, yo nunca me dejaré intimidar por un grupo de saboteadores de pacotilla. ¡Prosigue con el Pero ataque! Pero nuestras fuerzas no tendrán apoyo de la artillería. No discutas mis órdenes, mayor. Es todo. Ahora que conocemos el pasado, el futuro no puede andar lejos. De acuerdo, en marcha. Bueno, más parkour todavía. Vamos a llegar a este tren. Pues es verdad. Prescott hizo su tren de la muerte. Se llama Juggernaut. El blindaje es casi impenetrable. Y sus armas tienen la potencia de dos divisiones. ¿Qué hacen esto? Va hacia Terra Verte. ¿Terra Verte? Démonos prisa. ¿Qué hacen esos tipos, boludo, ahí? ¿Viste lo que están haciendo, boludo? Queda una, me parece, ¿no? Ahí adentro. Vamos, vamos. Listo, vamos. Wait, a ver qué hay acá. La escopeta de porquería está... No, no.
Acá vienen, acá vienen, acá vienen, acá vienen, acá vienen estos bichos. Y acá, ¿por dónde tenéis? Porque tenéis que bajar acá, ¿no? Me imagino yo. No, tenéis que seguir subiendo, me parece. ¿Dónde hay que ir acá? Pásalo. ¿Qué me dice esto? Dice, llega hasta el Juggernaut. Pero... vos venís por acá. Mira. Ah, ah. Acá, ¿qué onda esto? Yo me quedo aquí. Ah, hay que seguir bajando, bueno, listo. Pasa que te perdés, boludo, en este juego. Deja mover esto de acá. Ni que hay que seguir bajando acá, pero bueno. Sí. No, boludo, el chabón.
No, está recontralavado ya. ¿Cuánta vida tienes? Ah, boludo, pensé que era vos. Pensé que era mío, la concha. Me confundí con zapato, boludo. Ah, ustedes están acá ahí, boludo, papando mosca, dale, boludo. Qué compañero de porquería que me tocó, ¿eh? No hacen nada, boludo, no hacen nada estos chavos. Me confundo, ¿ves la ropa de este chabón con el enemigo, boludo? Esa radio que rompe las pelotas. Ah, hay gente acá, bueno. Bueno, ahora sí vamos. Bastante rápido esto, ¿eh? ¿Y ahora? No hay peor crimen que traicionar a tu propio padre. Zagato, ¿qué estás pensando? Es que no te entiendo. ¿Traicionar a Winslow? ¿Por PSI? ¿Prescott? ¿Selena? Era una refugiada. Pensaba que era huérfana. No lo entenderías. Te sorprendería saber cuánto puedo entender. No lo entenderías. Creí que tu padre nos había abandonado. Un abandono no justifica una traición. Prescott está envenenando a gente inocente. Re duro los personajes. No lo sabía. Fíjate que se quedan mirando así para adelante. Saberlo. Este juego es malísimo, boludo. Malísimo. Espero que lo consigamos a tiempo. El juego tiene menos sentido, boludo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Mm? No sé, pero se largó con todo, ¿eh? Son sacales. Yo cubriré. No, el sniper, chaval. A las 8 más o menos. A las 8 justo. No. Le arre el tiro. Le arre. Ahí está, le pegué. Quedan dos. Pero esto habría que atacarlos. Voy a cargar esto. Cámbiame la arma, boludo. Cámbiame la arma. Un solo tiro. Guarda, guarda, está acá nomás, chavo. ¿No lo ves que está ahí enfrente? ¿Qué tipo? Salame, boludo.
Vale, está con la escopeta esa que te fulmina, o esto. Pega de una, te fulmina de una, Está vivo todavía. Mira, está vivo. Hay que matarlo, chabón. Si no lo mata, estás en el horno. Acá. No, agarrame la cosita, está bien. ¿Dónde está? Acá abajo. Madre, boludo. Estos chabones, tus compañeros no hacen nada, boludo. Peor que... ¿Qué me da los honores esto? Acá hay un niño por acá. Ah, boludo. Puta madre. Al chabón enfrente bajo mí y se quedó mirando de espalda, boludo. Cualquier. Y eso que te ha puesto en dificultad media esto, boludo. No entiendo. No se entiende, boludo, este juego, la verdad que no. Bien, acá para dónde tiene que ir, para acá. El sniper, boludo. Ahí está. Escucha ahora. Pero están del otro lado, así que... Prescott controla un ejército enorme. Con el suelo son imparables. Trabajaba en sus laboratorios. Es más peligroso de lo que imaginamos. Puede ser demasiado tarde. Prescott busca videntes para conocer el futuro. Si logra conseguir uno, estaremos acabados. Un vidente no ayudaría a Prescott. Prescott no necesita su ayuda. Solo precisa su cerebro. Está ahí, ¿ves? Siempre consigue. Está metido ahí adentro, pero hasta que aparezca el chabón, ¿viste? No. Son bastante duros estos chabones. ¡Ah! Bueno. Hay que tener cuidado porque... ¿Puedo hacer esto? No, no se puede. Qué cagada, Ya te vi, pedazo de porquería. Ya sé lo que hay que hacer aquí. Trata de subirme acá. Agáchate. A gato y el otro está abatido también, Dame la poder este. ¿Murió?
¿Mis compañeros? Y murió. Ay, 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 ay. Coge esta palanca, a ver qué hay acá arriba. Nah, me la va. Me parece que tengo que ir por acá. Mira que venga estos boludos. Ahora sí. Buah. Que un solo disparo, ¿no? ¿No? Un solo tiro. Ay, le re. No. Uno más, uno más. Acá bien, ahí pa. Ah, hay que subir a lo alto acá para poder saltar ahí, ¿será? Sí. Un segundo. No te espero ni en pedo, ni a Sagato ni a la mina esta, boludo. Tómate la. Lo siento. Y no haces nada, boludo. ¿Para qué crees que espere? Bien, ¿y ahora? Yo no sé ni dónde tengo que ir acá. Aunque sí subiendo, creo. Arriba, ¿eh?
Ah, mira. Ahora que no puedo subir. No, esta es arma, es malísima. Ahí está la arma que me quedó. No, ¿la perdí? Perdí la pistolita. Pará, mirá qué buguero que son estos chamanos. No. Bueno, ¿y ahora? ¿Te puedes correr así toco la palanca, chamón? Correte. Correte, zapato, salí, boludo. Pero correte, chabón. Toma, correte, te dicen. ¿Pero te podés correr así todo con la palanca? No me digas que no me dejas ahora. Boludo, en serio, dale, boludo, que jugué porquería. Déjame, boludo, si toco la puta palanqueta esta, boludo. Y no me va a dejar, Voy a tener que volver a empezar de nuevo esta parte, boludo. Mira que como sos zapato, ¿eh? A ver. No me va a dejar, boludo. No me deja. Me puse el chabón acá. Me traba. Correte, boludo. ¿Le puedes decir vos a la mina esta que se corra? Anda, cagada. Bueno, hay que cargar el último punto de control. Sí, no me queda. Ya, ¿dónde tengo que empezar? La concha de tu hermana. Zapato. Creo que te parió. Qué pelotudo. Qué chabón, boludo, qué tipo, Tengo que hacer rápido, ¿no? ¿Sí? No, mejor quédate ahí, boludo. Mejor quédate ahí. Gracias por esperar. Ah, tengo que bajar por acá. Quédate acá, quédate acá, quédate acá. No te adelantes, la puta madre que te parió. No te metas, No te metas, métete vos primero, salí.
que parió. ¿Qué pasó? Se está yendo toda la mierda. ¡Bah! Tiene menos física, mirá, mirá. Dice pelota, ¿no? Tenés nada, cabrón. Qué truchelli, ¿no? Yo calculo que sí, ¿eh? Está medio... bastante feo el día. Ah, mira, hay que subseguir. Está por allá. Hay que subirse arriba de la cosa esta. ¿Cómo subís ahí arriba? No, pará, pará. Oh, anda cagada. Y grabó justo una mía que estaba cuando me estaba muriendo. Me muero, boludo. Oh. Qué deslizamiento de porquería. Ni siquiera el Tomb Raider de los viejos tiene eso así, ¿no? Está lleno de chabón y acá no tengo un sniper, ¿no? Sí, tengo, pero... solo tiro nomás. Bueno, vayan a pelear. ¿Por qué caía tan adelante? Están los dos abatidos ya. Anda acá. Mira, estaba acá arriba, nunca lo había visto este.
Dale, boludo, carga rápido. Sí, ya puede bajar hasta acá, ¿eh? Ah, no tengo balas, no puedo disparar, ¿no? Uy, un robot. Uy, cagamos. Cagamos porque esto dispara como la mierda. Ahí está otra vez, mirá. Selena Gómez está de sigue vivo, ¿no? ¿Selena? La matamos, yo lo vi. Maldita zorra loca, no muerta. ¿Qué estás haciendo? Ahora actúa como una loca. No podrás solo con Selena y el resucitado. Nos necesitan. ¿Y dónde estaba cuando lo necesitábamos? Nos necesitan en Terra Verde. Después. Que te mate. Después de encontrar a Dave. ¡Cobarde! Buah. Tenemos que matar a esa loca. ¿Cómo es posible? Irá a las colinas de Terra Verde buscando terreno elevado. Uy, pasé de pedo.
El autito, vamos, Tito. Bueno. Salto de fe. No te caigas, pedazo de chatarra. No. ¿Todo de nuevo esto de acá? Puedes grabar de esto después cuando saltas esta porquería. La gente tiene que tener cuidado, boludo, porque... Toma. Alto Carmagedón, boludo. Haces, bonita. ¿Recordás el Carmagedón, boludo? Alto juego. Ah, que ver con esta Basofia, boludo. ¿Ahora? Ah, ¿y cómo se puede subir ahí si está? Ah, listo, ya entendí. Hay que romper eso para que... Voy a traer la motito primero para acá. Pega la mina, bueno, tienes menos puntería que yo, loco. Re contra cuadrafonia, como dice el Greco, ¿verdad? Ah, sí. Uy, se rebugueó, boludo. Re cualquiera. ¿Qué sigue disparando con la mano invisible? No tiene el arma, boludo. Alto GTA San Andrea, amigo. Cualquiera. Cualquiera. Está todo roto este juego, boludo. A ver. Buah. Ay, no te caigas. Ah, boludo, me olvidé de esa cosa que tenés que girar ahí.
Eso pelota toda la... La trisimoto esta, ¿no? Se lleva todo. Chaval, ¿ya te vas? ¿Ya vino tu mamá? Ah, tenés que ir al colegio, sí. Vuelta. No, pero para el otro lado, no. Uy, saqué. Acá tiene que seguir esta pistita. No, grábamelo a ver, no sé si tengo un salto acá. No llegas más a la ciudad. No podemos pararnos. No deben de andar lejos. Buah. Sígueme. La vuelo desde aquí. No, bajate de la puerta, por favor, te lo pido. Tiene que ir acá. Va. No entiendo acá. Saltás para acá. O sea, la mina pudo subir ahí, pero yo no. No entiendo, ¿cómo hizo para subir acá? No, boludo, qué porquería, boludo. Dale. ¿Cómo mierda hice yo para subir acá, boludo?
gasolina acá al costado, ¿no? Esa cosa. No sé cómo. ¿Cómo hizo la mina para subir acá, boludo? Dale, 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 subí, boludo. ¿Cómo hice yo para subir ahí? ¿Y ahora acá? Tendré que pegar un salto ahí. Bueno. Bastante raro eso. Todo raro este juego. Ni se mueve, así queda congelado el personaje este. Ojalá no sea demasiado tarde. Ya estamos cerca. La Terra Verde antigua. Antes de que el Imperio se destruyera. Pasaba aquí los veranos con mis padres. Estas montañas me parecían el paraíso. Bueno. Tiene menos historia este juego. No da ni la pena leer los diálogos. Rourke, mira. Terra Verde. Tierra Verde. Lo conseguimos. Selena y su mascota no andarán lejos. El Juggernaut. Allí al sur. Terra Verde no soportará el ataque de esos cañones. ¿Qué me dice la misión? Sigue a Selena y está encapuchado. Llega a la parte superior del generador. Hace mil años que está con el tema ese del generador. Hay un par de chabones ahí, pero bueno, no puedo hacer nada. ¿Puedo dispararlo? No dispara. ¿Por qué no dispara? Estos necrófagos que aparecen acá, boludo. Mira, mira. ¿Qué onda, boludo? Se quedó trepado este. Sí. No. Bueno, hay que seguir, boludo. ¡Opa! Para. No lo veo. ¿Podés correr?
O salta, no sé algo. Chino chavones por allá. Allá. Pero no tengo el sniper, boludo. Si tuviera el sniper con un par... Ah, tengo uno. Ahí pasó un necrófago de esto. Dale, matalo, matalo. Danger. Hay algo que me sigue porque se escucha un gemido ahí medio raro, ¿no? Tanto mapa. ¿El teleférico este? Atrás tuyo, ¿no? Puede ser acá arriba tuyo. Sí, mira. Sí, un tiro, ¿no? Está ahí todavía. Este no va a salir, no sé si ya murió. Ahí está. Los febriles son nuevos. Los ahí debería haber esperado para traer las tropas. Seguro que Prescott ha debido de verse obligado. ¿Selena está aquí mientras PSI ataca Terra Verde? Algo falla. Prescott la cree muerta. ¿Dónde fue la mina esta? Ah, hay que ir por acá, mirá. Bueno, ya sé lo que hay que hacer acá. Balance. Bueno, la concha de tu hermana, boludo. Joder. Espera, ya voy. Ah. No, qué porquería de juego que tiene de parkour esto, boludo. Qué porquería que es, boludo.
saltar acá. Vale, estoy lista. ¿No se te cansan los brazos? No, me canso de este juego. Más que los brazos, ¿viste? Ah, llegaste más rápido, cualquiera. Bueno, a ver acá. Ah, acá está el teleférico. Y rápido, porque capaz que se traba todo esto. Supongo que aún dudas de mí. Rourke, ¿a ti nunca te han decepcionado? Sí, este escudo me ha decepcionado. El amor y el odio son emociones fuertes, a veces simultáneas. Es una decepción. Me ves como una niña caprichosa. Pero soy una mujer, una científica y un soldado. No me subvalores. ¿Quién habla? Te equivoca. Criticó, no sé qué. No traicioné a mi padre. Ni habla este personaje, boludo. Lo único que hace es correr nomás y saltar. Loco. Qué guión de porquería, man. Espero que lo consigamos aquí. Estoy bastante criticón, viste, pero de verdad, es cualquier cosa. Me decís que tiene historia, algo. Tiene menos historia, boludo, este juego que. Boludo, prefiero jugar en Need for Speed, boludo. Tiene más historia que esto, boludo. Es un juego de carrera, nada que ver, viste. Miedo de Dark Souls eso, pero nada que ver. También. Bueno, me imagino yo que tengo que ir. Yo me imagino que tengo que venir por acá. No. Por ahí no. Ojalá no sea demasiado tarde. Correr para allá. Ya. Solo esto, ¿no? ¿Qué grito es? Mira, hay un... ¿Qué es esto? ¿No murió? ¡Apa! Algo me está sacando vida. Me parece que es ese chabón ahí abajo. Un febril. Eso es famoso febril, ¿viste? Voy sí que tengo que pegar un salto hasta allá. Para que ahí no esté. No lo veo. Ahí está. Creo que murió. Bueno, para mí que hay que pegar un salto hasta allá, pero no sé. Vamos a ver. No. O sí, ¿eh? Bueno. No sé si hay que pegar un salto, pero vamos a probar de nuevo. No, no llegas. No llegas ni loco. No, acá. Ay, bueno.
No, boludo. No. Hay algunas cosas que no te he contado. Cosas terribles que hice trabajando para Prescott. Cosas de las que me avergüenzo. Espero no, cámbiame. Que tiempo consigo perdonar. Listo. No hay nadie. Ve tú primero, yo cubriré las espaldas. Bueno. Como quieras. Casi me caigo, ¿eh? Casi, casi. A mí que hay que saltar ahí en la cuerda esa que está ahí, pero... No sé si... Creo que sí, ¿eh? Hay que bajar acá. Atrás está. Atrás tuyo, está lleno de chon. Lleno de bichito, boludo, no te das cuenta, ¿tá? Bueno, que te mate, por ejemplo. Bueno, sos inmortal a veces. Oh. Hombres lobo estos, ¿no? Unos son hombres lobo, otros son febriles. Sigue a Selena Gómez. Tengo que matar al encapuchado ese, ¿eh? Está el encapuchado ahí. ¿A cómo lo mato esto? ¿Lo puedo matar? ¿Qué has hecho con ella? ¿Dónde está Dayden? ¿Quién es esa? Capitán, deberías quedarte con mi gatita tullida y ser muy feliz. Boludo, tiene reapuntado. ¿Y dónde está el punto de mira, no? ¿Qué es eso? Quería mano a mano, ¿qué quiere matar con el sniper ahí de cerca? ¿Quién es la mina, el chabón este? Hamilton. ¿Qué es el piloto de F1, boludo? Soy yo. ¿El inglés? What the fuck, boludo? Soy Dayden. ¿Qué, la mujer del chabón este? Esto es genial. Mi máquina de matar es tu amorcito. Dios mío.
Lo está todo convertido. What the fuck. Esta es la novia del chaboncito principal, este. La foto de negro. Yo le salvé la vida. Es como una Cherokee también. Esto, lo juro. Bueno. Acaba con mi sufrimiento. Y está toda falopeada, tiene unos cosas ahí. ¿Me quieres? Mátame ya. Antes de que pierda el control. Revisarlo. Bueno, vamos a matar a esta, a ver. Buah. Acaba con el sufrimiento de Deiden. ¿Dónde está? What the fuck? Desapareció. Me sacó toda la vida, boludo. No la veo. Va, me re jodido matar a esta, me parece. No, todo tremendo. ¿Bajó de nuevo? Ah, se sube acá arriba. Purito, boludo. Hasta acá. No, boludo, que te va a matar. Esto va a ser más heavy matarlo. Ah, ya está. Maté a mi amada, poseída, alopeada. Que al principio parece como el bubonero, ¿viste? Pero no. Rourke, lo siento. Supuestamente había muerto la mujer. ¿Pero por qué lo quería matar? Ah, porque está falopeada, por eso. Viste, la falopa te desconoce de todo, ¿no? Me encanta que le grite de la muerte. ¿Cómo agrego? La mina es el mismo que el de los otros 700.000 enemigos de mal. Hoy va a nacer una nueva orden. La victoria es dulce. La gloria es nuestra. Y el futuro empieza hoy mismo. ¡Preparaos todos! Esta es Selena Gómez, boludo. PSI, boludo. ¡Es hoy! PSI Express. Terra Verte nos necesita. Qué cosa de... Qué juego morondanga, boludo. No sé, boludo. Yo soy bastante criticón. No soy muy criticón. Algunas cosas sí, otras no. Pero es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Y mirá que es un juego más o menos relativamente nuevo, ¿viste? Bueno, es una cosa del 2002, ¿viste? 2001. 2009 es un juego más o menos... Y vos decís, bueno, los gráficos tampoco están tan mal, ¿viste? Pero la historia que tiene. Ve a Terra Verte, llega a la parte superior del generador. ¿Otra vez con el generador? ¿Cuál es el generador? Bueno. Nada. Espero que lo consigamos a tiempo. Bueno, por lo menos vencí a la... De hecho, no me quedan más balas, ¿eh? ¿Cómo voy a venir con el sniper? Ah, otra vez con la motito esta. Bueno. Oh.
todo derecho, viejo, ¿eh? Creo que le arrega un casi leer, ¿no? Mío GTA, ¿viste? Cuando metes el turbo, boludo. El nitro, boludo. Hay un secreto. Vamos, un coso este. 8 de 20. Bueno, bastante bien, ¿no? Conseguí 8 cositos de esto. Bueno, a ver acá. ¿Qué me dicen? Bueno, ya tengo que destruir al otro tipo, entonces, nomás que me queda. ¡Alto disparo! ¿Qué? Nos ha llamado el gobernador. ¿Dónde está? ¿Quiénes sois? Los que te salvarán el pecho. Es medio raro, sí. Déjanos pasar. No, igual la historia que tienes, vale. Si habéis venido a ayudar, hacedlo. Y no me hagáis perder el tiempo. El despacho del gobernador está arriba, en su mansión. ¿Tengo que ir hasta allá? Hablad con él. Está confundido. Yo me quedo aquí a proteger la puerta. Id, por favor. Bueno. Medio parecido, ¿sabes qué? Al Assassin's Creed, ¿no? El mapa así, onda la. La onda así, ¿no? Pero nada que ver. La historia de adaptación de Terra Verde. No sabrán que capaz que quisieron copiar un poco a. Otro estado títere de Prescott. Capaz que se quisieron copiar al Assassin's Creed esto, pero bueno, no sé. Terra Verde, aún. Como no conozco mucho la historia de Assassin's Creed. Y te hacen escalar, es más parkour que shooter, boludo, pero bueno. Bueno. No me deja disparar este. Ay, me dio. Y aparte la forma de escalar que tiene es malísima, ¿no? Es malísima, mira esto. Medio, esto es medio Dead Space, viste que haces así. Bueno, por lo menos algo divertido tiene este juego. Dame las balas de este chavo. Dispara medio Gear of War. El sonido de disparo es medio parecido también al Gear of War. Una copia de cualquier cosa, pero todo mal hecho. Dame la bala de este. Yo me quedo aquí. Reconoce tú el terreno. Aquí acá. Vamos por acá, Armino, verte. Un segundo. Ah, tengo que bajar esta plataforma, ¿será? Sí.
¿Cómo bajo eso, esa botonera ahí? Nah, quería subirme, no vamos a hacer esto. A ver, porque yo maté acá, viene esta cosa que está acá. No, capaz que tengo que saltar directamente, ¿eh? Porque si está la mina ahí. Tenga. Y la mina, no sé. Ah, saltó. Enemigos. Ah, pensé que podía. Bueno, no quería hacer esto, pero bueno. No. No quería hacer eso, pero bueno. Viste, pasó. Mira, que son muy vestidos, mira. ¿Viste la vestimenta que tiene? Un salto. Ay, Dios. ¿Viste ese salto que pegó? Ese que grito. Más raro que la mierda, ¿no? Uy. Me metió en un tiro. Por abajo en vez de ir por acá. Cómo está con la escopeta, está como saca vida eso. Ah, que soy una chavana ya. Pará. Ahí lo vi. What the fuck, boludo, ¿qué fue ese disparo? Ahí arriba el chongo. Nuevos americanos tendréis el honor de servir a un bien superior. En las fábricas, bases, minas, granjas y laboratorios de BSI, nuestras vidas no son. BSI os da la oportunidad de. Pero hay que subirse ahí, bueno, vamos a subirnos acá. Para subirme acá, como. Ahí arriba.
Ahí lo vi, ahí lo vi. Ah, ya sé. ¿Dónde está? Mira dónde está el chabón este. Tiene sonido, ¿sabes qué? De la AK-47 del CS1.6, boludo. Malo, boludo. ¿No? ¿No tiene ese sonido? Voy para allá. Pero bueno. Hay gente de por acá. ¿Por acá? ¿Dónde tenés que ir entonces? Si no me deja venir por acá. Lado. No hay nada acá. Apa, casi la bugueo acá, Ahora sí. Está lleno de chabón acá. Y alimentos para manteneros débiles, enfermos y asustados. Sois tan libres como el rebaño que espera su matanza en un prado vallado. Si creéis que sois felices, sois bufones del gobernador. Marionetas manipuladas por un niño infeccioso. No decaigáis, alzaos, derrocad al gobernador Zagato. Una vez consideré a Zagato mi amigo, hasta que Terraverte atacó. Nah, anda a cagar, boludo. Es blindado la cosa esta. Cualquiera. Como no te puedes cubrir contra las cosas, o sea, contra las paredes, es cualquiera, ¿viste?
¡No! Bueno, casi me cayó. ¿Qué carajo es ese ruido, ¿no? Se alimentan de los débiles. También el arma. Su batallón de limpieza sigue al ejército y toma las sobres. Son carroñeros antinaturales. Son los líderes de Fresco. Los trata como mascotas. Son rápidos. Bueno, estos son caminas inmortales. Yo nunca cayó cuerpitos. No sabía que podías hacer esto, ¿no? ¿Qué hace, boludo? Mira. No sabía que podías hacer eso. Buah. Agárrame el arma esta, boludo. La escopeta. Ah, por la 1 o por la 2. Bueno, vamos por la 1. Ahí con la escopeta. ¿Será buena la escopeta esta? Ah, bueno. Tenía que pegarle nomás, pero bueno. Ah, es buena, es buena. Lástima que tenés pocos tiros, boludo, qué porquería. Bueno, por acá, me imagino que es por acá, ¿no? No. Sagato. ¿Y la música? ¿Qué pasó con la música? Bueno, se perdió. Parece que voy a tener que usar esta cosa. Nuestro libertador ha llegado. Son como sapos estas cosas. Ah, ¿qué me está atacando acá atrás? Anda, carajo. Bueno. ¿Sabes qué? Voy a... En vez de disparar con esa porquería, voy directamente a la mansión. Voy para allá. Los sueños han sido retrasados, evitados y destruidos por el gobernador. Dudo que el gobernador haya dejado la puerta abierta. Habrá que buscar cómo entrar. ¿Y vosotros? ¿Os pasáis el día interfiriendo en los asuntos de
Pero me parece que voy a tener que... ¡Correte! Mira, pelotón. ¿Y cómo habrá dejado la? ¿Habrá dejado la puerta acá? No, por acá, ¿no? Total, estos bichos son más lentos que la mía. Bueno. Wow. Buena la escopeta, ¿eh? Por lo menos zafa, ¿no? Zafa un poquito. ¿Cómo se dice acá? Acá. Qué mal que anda esto, boludo. ¿Qué pasó? Las minas no sé dónde carajo quedó, boludo. Quedó por ahí. Casi me hago pelota. Parece difícil. Bien. ¡No! ¡Qué pelotudo! Salta para el ojete. Qué mal que salte de esta cosa, boludo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Emplear un salto acá? Bueno, para gente voy a hacer una breve pausa. Voy a dejar esto colgado así. Una pausita de 3 minutitos, 2 minutitos. Y regreso un ratito. Ya regreso, gente, ¿eh?
Bueno, seguimos. Sí, es una condenación esto, creo. Cualquier cosa. Después una palopeada. Bueno, vamos a ir con esto, así ya se termina. Ah, sí, es que lo termino, no creo que lo termine hoy. Oh, oh. Capaz que sí, capaz que lo termino hoy, no sé. Hay que ver, ¿eh? Ah, mira. Bueno, la mina tiene un super salto, ¿no? Bueno, hay que subir entonces. ¿Cuándo acá? Ah, no. Es tarde. Está lleno de chones. Bueno. Bueno, ya empecé muriéndome, boludo. Ahí. ¿Lo maté? ¿Le pegué dos tiros en la cabeza? Ese grito. Qué hijo de puta. Qué juego rarete, ¿no? Ay. Nah. Bueno. Para allá o para allá, como quieras. Como quieras vos, si quieres saltar para allá, salta para allá. Mapa feo. Es mío. El mapa más o menos mucho no me desagrada, o sea que la jugabilidad que tiene menos historia aparte. Son re pocos enemigos los que te aparecen, menos mal, boludo, porque si no te aparecen los febriles esos que parecen como de Dark Souls, viste, unos Necrovision ahí, unos bichos tipo Necrovision. Estos que parecen de Assassin's Creed. Los otros vagos que son como unos vaqueros. Y después los hombres lobos esos. No hay nada más, ¿viste? No hay mucho tampoco. Bueno, ¿y acá dónde carajo tenés que ir?
Ah, esta ventana acá. Bueno, casi me voy a la mierda. Oh, pensé que me había caído. Que es más de parkour que de otra cosa. Vale, estoy lista. Bueno, más o menos le agarré la mano a eso, ¿viste? Y ahora... Terra Verde siempre ha sido y será neutral. ¡Gobernador Zagato! ¡No disparéis! ¿Quiénes sois? Me dan ganas de ir al baño y tenéis que escalar con... Amigos de su hijo, ¿está aquí? Si no lucha, perderá la ciudad. Gobernador, su pueblo está muriendo. Gobernador Zapato. ¿Y esto qué son? Ah, son aeroplanos estos, medio... Estoy cansado. Las armas de pie ahí vomitando fuego y usted leyendo su inútil tratado. ¿Dónde está Ramón? ¿Ramón? ¿Ramón? Ramón Seferius Zagato. Su hijo. Ramón Seferius... Ramón Zagato, como se llame, es solo un bandido decidido a derrocarme con una historia ridícula. ¿Hijo ilegítimo? Soy el gobernador de Terra Verde. Terra Verde, boludo. Hasta los nombres de los mapas son... Ramón Lobo Lijo. Ramón Zapato, boludo. Estos son los buhoneros. Pensaba que solo había uno. Yo también. ¡Rurk! ¡Le han dado al gobernador! No me queda elección. Esta llave abre la hidrocentral junto al puerto. Activad el sistema de defensa. En mi despacho hay un pasadizo secreto. Decídselo a Ramón. Es mi hijo. Ramón. ¡Estamos rodeados! ¿Y tus avionetas qué andan, boludo? Ramón Seferio Zapato. ¡Aquí llego, cabrones! Ramón Greco aquí Zapato. ¡Aquí me tenéis! ¡Toma! Un aeroplano lo cortó, boludo. Lo pisó todo, cualquier. Ahí está Ramón Seferio Zapato, boludo. Vete. Lo trucho, joder. Es una cagada. Antes de morir, me dio esta llave de la hidrocentral. Dijo que hay un sistema de defensa que debemos activar. Las cinemáticas son una... Mira al sol poniente. La hidrocentral está bajo la estatua del protector. ¿Esto qué son? Estatua tipo God of War, boludo. Nada. ¡Vienen tropas de pies ahí y artillería! Oye, lo último que dijo tu padre fue... Decidle a mi hijo que ocupe mi lugar y guíe a nuestro pueblo. Gracias, Capitán Rourke. Jack y yo iremos a la hidrocentral mientras reúnes a tu gente. El barca tiene que ver este juego. Tiene que verlo y tiene que hacer una caricatura de Ramón Seferio Zapato, ¿vale? El gobernador dijo que había un pasadizo secreto en su despacho. Bueno, a ver dónde está el despacho de la mina. Qué truchelio. ¿Dónde está el maldito pasadizo? No sé, hay que buscarlo, boludo. Sí. Ayúdame, debemos encontrarlo. Pará, boludo, también. Seferina, boludo. Seferino Seferio Zapato, ¿vale? Tampoco había que esconderlo tanto. Ah, acá está, boludo, una palanqueta, boludo. Oh, tiene que estar por aquí. Ah, acá, mira. Hay un piano. ¿Y cómo haces para abrir esto? ¿Se pidió zapato? Mira, Tomb Raider esto, ¿eh? Ah, a ver. Pará, capaz que hay que mover estas cosas, ¿no? No sé. Una sola vez. Ah, no. Nada, no, 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 no.
Ah, pero me parece que... No sé, a ver... Hay que tocar esto para allá, no sé, ¿eh? Vos, Greco, que sos medio cepillo de zapato, ¿vos sabés cómo... cómo pasar esto? Un puzzle rancho, sí. Pero me parece que ya sé lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a ver qué onda con esto. Sí, que metí esto acá adentro. Me va a pillar una boludez, ¿viste? Ahí está. Menos mal que sea esto solo nomás y no... Ramón Seferino Zapato, boludo. Qué juego, boludo. Espera, ya voy. No, pará. Boludo, estas minas, esto está re bugueado, boludo, cuando subís a un ascensor. Tenés que tratar de hacerlo vos, activar rápido, porque si la mina se pone al lado del aparato, ya no te deja activar nada, ¿viste? Es más trucho que la escarapela, boludo, pero bueno. Tengo que ir ahí a la estatua esa de God of War y no sé. Mira, se queda re bugueado, esto no se puede mover, boludo. Voy a la central hidráulica. Bueno. ¿Cuánto va a bajar, boludo? Ni se mueven los rodamientos, eso. Está más duro, mira. Más duro que Maradona en el 86 también. Mira la mina. Rebugarti. Ay, bichitos. Bichitos del demonio. ¡Opa! Sacó un poco de vida, ¿eh? Re lento lo bicho, pero bueno, va. Puerta. Ah, Ramón Sepelio Zapato. Zapato Remedio Zapón. Bien. No, esta arma es horrible. Creo que la erré de camino. Fue la mierda con eso. Me parece que tengo que saltar acá, ¿eh? Sí, viste. Un segundo. ¿Y cómo abrís esta cosa, ¿no? Sí, en un ratito corto, pero. No, esa está la comida para ti. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ahí voy. Bueno, creo que lo voy a dejar acá, esto, porquería.
Pues lo seguiré pasando. Vamos a salir del juego. Se cae. Es malísimo. Malísimo, malísimo ese juego. Con el intermission, vamos a pausar esto. Una musiquiatra. Y zapate de juego, sí, zapatísimo. Vamos a tirar un raid. ¿Quién está conectado? Mira, está la cueva de Rodolan, ya fue. Bueno, y no hay nadie, pero bueno, estás vos nomás, Greg. Vamos a tirar un raid. Yo me voy a comer y después voy a ver si lo sigo pasando, capaz que lo sigo pasando. Cueva de Rodo. Este canal tiene un chat solo para seguidores o suscriptores. Claro, nada más. Bueno. No me deja. ¿Por qué no me deja hacer esto? Bueno, nos vemos Greco. Lo vemos con la Cueva de Rodo. Lo vemos la próxima, che. Seguiré con este juego zapato, ¿no? Nos vemos, che. Nos vemos, Greco.